Pues... Mira quién está aquí. Mira a Perry. Es que ya se ha puesto, ya ha escuchado la puerta que entraba él. Mira a Mercedes, que ya le ha dado like ahí. Muy hombre, bien. Claro que sí. Los ay, likes. Autolike. Como tiene, likes. Como tiene que ser. Es que me quiero poner en medio a chupar cámara, pero me confundo de lado. De verdad, niño, deja de chupar cámara pero ya. A ver, que me gusta, me gusta. Vete a cenar. Pero bueno. Ay, es que para un día que me pongo unos pendienticos un poquito curiosos. Mirad qué fantasía. Autolike. Mirad qué fantasía. Dale like o nos vamos todos de aquí. Dice Isabel, dice, Sandra viene ahora en 10 minutos. Ah, vale. ¡Ay, sí! Oh. Eloísa, oye, mira, yo lo he visto en el Mi Tele, porque como tengo el Mi Tele para ver la Isla de las Tentaciones antes, para poder grabar vídeo, para subirlo a tiempo, pues mira, ya me he visto el docu de Julián Muñoz, que lo subieron ayer por la noche, ayer a las tantas. Y me lo estaba mirando para subir vídeo mañana. Bueno, a ver, es que tampoco es que se descubran tantas cosas. No, yo estaba viéndolo mientras intentaba... ¿Sabes aquello que lo veías así? Sí, ese quedó dormido. Así, pero te quedaste dormido. Realmente es escuchar un poquito la versión de él que concuerda un poquito con lo que se ha dicho toda la vida. De momento, al menos en el capítulo 1. Vamos a ver. Y hasta donde yo he visto, ¿eh? Eso está claro, que si tú le preguntas a la Pantoja, te va a decir que todo fue culpa de él. Y claro, si tú le preguntas a él, te va a decir que todo fue culpa de la Pantoja. Por no decir que los dos trincaron ahí lo que no está escrito, supuestamente. Supuestamente. Bueno, supuestamente no, que estuvieron por algo, les cayó condena, ¿no? Pero que no es nada nuevo de lo que ya sabemos, ¿no? O sea, es decir, yo lo digo al principio del vídeo, no os esperéis que sea un documental como los que... algunos lo habréis visto ya, ¿verdad? Porque ha empezado a las 10, sí, si no me equivoco. ¡Hola, Reyes! ¡Hola, cariño mío! No os esperéis que sea un documental esto tipo Rocío Carrasco con documentos ahí. No. Él sale con su libretica, que es el diario que escribía en la cárcel, y la libreta pues parece que la haya escrito un niño de 12 años. Dicho por él, porque era todo como te quiero... El sol brilla más esta mañana, las noches son más oscuras si no estás a mi lado. Eso me lo estoy inventando, pero sí. Y como un poco para demostrar, ¿vale? Es tal como él vivió esa época con la Pantoja, al menos el primer capítulo. Yo espero que los demás capítulos profundicen un poquito más en los temas que nos interesan. Cómo trincó ahí, qué eso tipo es de gente le rodeaba y todas estas cosas. No, que dice, creo que ha sido Katia, que se ve que ha tenido, bueno, que se ve que se le ha liado una en casa. Madre mía, que ahora empezó a salir el agua por la ¿qué pica, dices? Bueno. Ay. Un desastre, sí. Mira, Katia, todavía me acuerdo yo cuando en el otro piso se nos petó la tubería del lavabo. No, pero eso era agua. Es ¿pero que a ella qué le ha pasado? Es que le estaba saliendo el agua por el lavabo. Claro, tenía un emboce del copón. Ah, que te salía el agua por el váter. Y bueno, en la lavavajilla, por todos lados. Se ve que tenía un tapón y por dónde ha pillado. Y te sabe que sí, perdió el Barça, hija, sí. Pero... ¡Ostras! No estamos tristes. Tía, ¿y ahora qué? ¿Te cubre eso el seguro? Sí, ha llamado a la Cuba y fiesta. Ha llamado a la Cuba, ¿no? Claro, fiesta. Vaya tela. Pues a nosotros... Me acordaré siempre, ¿eh? Un día llegamos a casa, mira, un palmo de agua en toda la casa. Madre mía, un palmo de agua, no exagero, ¿eh? A cubazos, como podíamos. Y encima había un problema como que no se podía de ningún modo porque la llave de del agua... Sí, o sea, es decir, la llave de paso de la casa estaba pasada. Entonces no cortaba el agua. No cortaba y aquello seguía saliendo. Pero claro, me quedo a saber las horas que llevaba aquello saliendo. Tuve que buscar una llave corriendo para el contador general y cerrarla de ahí. En la general. O sea... Pero bueno, era agua limpia. Se rompió uno de los flexos del lavabo que estaba en la otra punta del piso. Pues tú imagínate. Se nos fastidiaron todos los muebles. Todo. Porque se bufó, porque como era, sinceramente, madera mala, no muebles de calidad, pues entonces... todos los bajos de los muebles bufados, las puertas, bueno, un horror. Becario, es Corisa. ¿Corisa? ¿Corisa? No sé. Ay, no sé. Ahora no sé. El otro día el fregadero dice Corisa. Ah, que Corisa, que dice que es Corisa la del fregadero. ¿No?
Y Catria no es la que le ha pasado. Ah, vale, vale. Vale, ah, vale. Es Corisa la que le ha pasado. Ah, vale, vale, vale. Es que lo he leído. Digo yo, Coris. Lo he leído así, como estaba hablando, no quería. Ah, vale, es que lo está explicando Corisa. Dice, hasta que hoy por fin me han hecho caso y han mandado una cuba que he tenido que pagar yo y luego me lo... Ah, claro, vamos. Bueno, bueno, mientras luego te lo devuelvan, sí, pero de momento tienes que... Tocata. Sí. Dice, por suerte ni nosotros ni nuestra gatita sufrimos daño, solo se jodió la cocina. Sí, bueno. Te... ¿Y qué le pasó? A cara... Dice YouTube, ¡ah! ¡Oh! ¡Uy, un incendio! ¡Uf! ¡Dios, de verdad! Madre mía. Hola, Rosita, buena. Es hola, que, Sandra. Es lo que tú dices, que por suerte, mira, no hubo que lamentarlo, ¿no? Pero, madre mía, compran detectores de humo, solo valen 9 euros. Pues te digo una cosa, yo me lo voy a mirar, porque siempre he tenido mucho miedo de eso. Además, nosotros nunca hemos tenido vitrocerámica. No. Siempre hemos tenido de gas. Y me da una cosa porque no hemos tenido sustos grandes. No. Pero sí que alguna vez aquello que ¡bum!, de repente te pega el esa cebollazo. Llama. Sí. Y aquello que te quedas como un poquito en shock, que no sabes qué hacer. Y tenemos un extintor aquí en casa, de todas formas. Porque y allí, grande. Y en el otro sitio donde estábamos... El extintor, porque en el bloque, en el primero donde vivimos, había extintor en cada uno de los rellanos. Uno sí y uno no. Bueno, uno sí y uno no, pero va, pues, prácticamente lo tenías a mano, ¿vale? En casa de mi madre también. Extintor en todos los rellanos. En el otro piso donde vivimos, antes de en este, no. Te tenías que ir a la portería de abajo. Hombre, tú imagínate. Claro, porque eso va por normativa. Sí, y, claro. Sí. Y si dicen que tantos vecinos, no sé qué... Tantos vecinos, tantas plantas, tantos extintores. Claro. Y ya está. Y fue cuando compré el extintor, pues yo ya lo compré en el otro piso. Como diciendo, madre mía, aquí cualquier día pasa algo, no a mí, al vecino o a quien sea, que puedas ayudar ahí con el extintor. Y lo compré por eso. Y nos lo trajimos a esta nueva casa que no me he fijado si tienen extintores. Yo creo que no. ¿Tienen extintores en los rellanos? Yo no me he fijado. No me he fijado. No me he fijado. La verdad que no me he fijado. Yo creo que deberían. Sí, sí, seguro. Es obligatorio, vosotros lo sabéis. Sí, es obligatorio por normativa. Sí, Anita. A ver, a mí el gas para cocinar, lo que es para cocinar, a mí me encanta. Sí. Yo sé que es fuego igual y que mientras caliente la cazuela y la sartén... Pero es otro... No calienta igual. No calienta igual. Es otra forma de... A que no sabe igual la... No, que es que no sabe igual. Bueno, pero tú ibas a decir la barbacoa, porque la barbacoa está hecha o con carbón o con leña. No, iba a decir, una paella a la barbacoa. A que no sabe igual. Y tú la estás calentando de la misma manera. Sí, pero todo. Sí, pero se queda con el... No. Con si empezamos así... No es lo mismo. No, pero sí que es verdad que cocinar al fuego, yo considero, igual es una tontería mía, pero yo considero que queda la comida, sí. Pues queda más buena. Eso sí, pues tiene una serie de cosas. Luego también es verdad que si hay cortes de luz o apagones, por el motivo que sea, tienes ahí ese recurso de que te funciona algo en la casa, ¿sabes? Porque hay veces que, y también con los precios que tiene la luz, últimamente... Y si hay corte de gas, pues tenemos la luz en el horno y el microondas. Exacto. Agradezco el que no tenerlo todo de luz, ¿sabes? Porque es como que, hostia, lo tengo toda la luz y si algún día... Igual que los y los precios... Igual que los calentadores de luz también, nada. Hola, Verónica. Muy bien. Aquí estamos. Dice, la paella no sabe igual... A fuego que a vitrocerámica. Es que no es lo mismo. No es lo mismo. Es que no es lo mismo. Y luego, claro, porque la vitro es como un círculo, ¿no? Entonces tiene que coger todo lo ancho que de la paella, sartén, olla o de lo que estés haciendo de comida. Mientras el gas es como... Como que lo reparte mejor. Sí, es diferente. Y luego yo tengo la olla arroz, que os pido perdón porque os dije que el roscón de Reyes lo haría con la olla arroz. Que es una olla que se pone al fuego, ¿vale? Y al final no lo hice así porque hice otro rosco que se me ocurrió hacer el de tiramisú, que no es que no lo hubiera podido hacer en la olla arroz. Exactamente. Sí, que sí, sí, se puede hacer. Es que no deja de ser un horno, ¿eh? Esa olla. O sea, esa receta da igual. Cualquier bizcocho
lo puedes hacer tanto al horno como a la olla. Pero mira, al final, como era tan grande y tan así... Sí, a lo mejor si tú hubieses salido. No se me hubiese salido. ¿No? Lo que hubiese quedado en la olla queda como súper redondito. Sí, súper perfecto, súper redondito y tal. Y yo quería que quedase... Casero. Sí. ¿Cómo se encontrar las palabras que te faltan? ¿Sabes lo que voy a hacer un día? Esto me lo pidió una seguidora hace poco que dice... Porque en un directo enseñé el bizcocho cebra que hice, que es lo más fácil del mundo de hacer. Y siempre queda bien. Y entonces me dijo ella, dice, Medi, a ver cuándo das la receta. Pues mira, a lo mejor algún día que me ponga... Lo que pasa es que yo ahora, hasta dentro de un buen tiempo, yo creo que no voy a hacer ni bizcocho ni nada. Porque he acabado... Oh, pues yo, Cartula. Hasta las narices de dulces Cartula, estas navidades, os lo juro, ¿eh? Yo, Artura, hasta hace poco nos hemos estado comiendo roscones. Hombre, hice yo uno y compramos dos para hacer lo de mi hermano y mi cuñada. ¡Qué fantasía! ¿Cómo se lo pasaron haciendo el vídeo? Pues mira, las historias de mierda lo tenemos aquí preparado por si acaso os apetece luego, ¿eh? O sea que... Aquí está. ¿Sabéis por qué no subí la primera historia de mierda que hicimos? Porque como fue todo preparado, que fue la noche del 31, no, o sea, preparado, al contrario, que no lo teníamos preparado, acabó lo de las uvas, todo, nos pusimos a grabar en la habitación donde apenas teníamos... ¿Tú ahora tienes conectado el cable? Sí. Sí, ¿verdad? Vale, pues en la habitación no tenemos para poner el cable, o sea, estábamos por wifi. Y no sé el cable de internet. Claro. No. Espera, que lo traigo. Vale. Sí, y luego además, porque lo decidimos todo así muy rápido y tal, estabas detrás de la pantalla. No te entiendo. El cable se enchufa detrás de la pantalla, digo. Ya, pero no llega, creo yo. Bueno, no, si llegaba con el otro ordenador, tiene que llegar con este. No, bueno, pues eso, lo hacíamos con un micrófono y la cuestión es que cuando hicimos las pruebas, no se escuchaba mal del todo. Claro, tenemos un micrófono aquí que es, bueno... Pero es que ese es para hablar bastante cerca o muy fuerte. La cuestión es que no se escuchaba mal del todo cuando hicimos las pruebas. No. Y luego hicimos el directo y se escuchaba como... Se escuchaba fatal. Se escuchaba como... Pero como el culo. Y tratamos de mejorar un poquito el sonido, pero... Pero nada, quedaba fatal. Quedaba muy fatal. Feo. Ese directo, madre mía, qué mal se nos oía durante todo el directo, sí. Claro, yo lo que os preguntamos, ¿cómo se oye? Bien, bien y tal. Claro, yo lo que pensaba era, a lo mejor en el directo sí se escuchaba bien, pero luego a la hora de grabarse un vídeo sonaba como el culo. Que dice Caramelito que se echa algún curso de repostería creativa. No uno, no, varios. Yo alguna vez he colgado fotos de mis pasteles. En algún vídeo he colgado, hasta incluso en algún directo he colgado ahora fotos. Ahora que no sé. Yo... Hacía, porque ahora me cuesta mucho ponerme y hacerlo, la verdad, pero hacía tartas creativas, tartas con fondant, con formas, pues un gato, pues una sirena. Una vez gané un concurso porque hice una tarta de sirena que además por dentro, o sea, la sirena era así, era un bebé sirena. Y además era un red velvet y por dentro tenía frosting de chocolate blanco. Y el bizcocho era rojo. Y cuando partías a la sirena, es que daba hasta cosa y todo. Porque claro, el concurso, aparte de ser... tenía varios premios, ¿vale? Y yo gané, creo que era el de originalidad... Algo del pero era, o sea... Del pastel, sí. En sí. Y luego quedé entre los tres primeros... Segundo en sabor. Sí, ¿verdad? Es que yo me hago de menos, ¿sabes? Yo me hago de menos. Quedé la segunda en sabor. Que entre tú y yo. El que ganó estaba muy bueno. Sí, pero entre tú y yo. Son de esos premios que dices. Porque los tenemos... Tienes ahí tu cosa, no me quites las mías. ¿Qué? Son de esos premios que dices, los tenemos que repartir. Entonces, sí, tu sí. No por nada, pero es cierto. Claro, el premio que te dieron a ti al pastel de la forma y tal, no se lo podían dar a otro... Porque no había otro igual. Había que repartirlo, por ejemplo, tu sabor, tu originalidad, tu no sé qué. Tu forma, lo que sea. Claro. Entonces, claro, como no había ninguno como el tuyo, tampoco te podían dar el del mejor sabor. Porque, claro, ¿a quién le das el premio? El original. El original, claro. Yo creo que tuvieron ahí, dijeron... Entonces quedé segunda en sabor también. Y estaba buenísimo, pero claro,
la sensación de cortar el bizcocho. La cola de la sirena. Cortar la cola de la sirena y era rojo por dentro. O sea, era brutal. Era brutal. Tengo fotos ya. Y algunos de vosotros las habéis visto, ¿verdad? Sí. O sea, no sé, me gustaba mucho hacerlo, ¿eh? Ahora ya no hago tanto, sinceramente, porque no tengo tanto tiempo. Y porque antes trabajaba una pastelería y ahora no. Entonces tenía que hacerlo un poquito, no por obligación, porque me gustaba, pero sí que es verdad que es un trabajo que son muchas, 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 muchísimas horas de trabajo y muchas veces poco agradecido y muy mal pagado. No, no, yo no me quejo de la Medi, yo no me quejo de la Medi. ¿Qué le pasa a Vero? Llevo sin dormir del tirón 3 horas, ya no sé. ¿Qué te ha pasado, Vero? Sí, ¿verdad, Noelia? Lo enseñé. ¿Y qué iba a decir? Yo iba a decir algo también así de los pasteles. No sé, ya no me acuerdo lo que era. Ah, vale, vale. Y encima soy como muy purista. En plan que no me gusta hacer trampas en nada. Y entonces habían, ¿tú te acuerdas los pasteles que le metían poliespan? Eso es trampa. Sí. O sea, tú no puedes hacer un concurso de pasta. A ver, porque en la repostería creativa se utiliza mucho. ¿Habéis visto tartas que son como imposibles? Que son como, tienen una estructura que dices, aquí tiene que haber algo, porque si no, esto no se aguanta o esta forma no puede ser, ¿no? Entonces, muchas veces se utiliza poliespan, ¿vale? ¿Qué pasa? La cubren de fondant. O sea, hay una parte de tarta, claro, real. Luego tienen que comer. Claro, y hay otra parte de fondant. Tú le metes ahí la cobertura. Ay, pero de fondant, de poliespan. Sí, 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 pero escucha, no toca la comida. O sea, no, no toca. Como te diría, va cubierto de fondant, que es la pasta esta de azúcar, y por tanto, lo que toca con de esto es fondant con fondant. O sea, no hay peligro de intoxicación nada. Ni nada. El problema es que yo siempre lo he considerado trampa. Y entonces yo, para hacer ese tipo de cosas, me inventaba 100.000 historias para no tener que meter Porex. Una masa de Crispies de Kellogg's. Una masa de no sé qué. Una vez hice una muñeca también. Era pues como 2 palmos la muñeca. Que la estructura era toda comestible. Ahora te pillas ahí una... te pillas ahí un dedo de azúcar que alucinas, pero... Se supone que son tartas para concursos y tartas que no te las comes una sola persona, ¿sabes? Pero, y siempre he sido como muy purista en esto. Entonces, siempre me ha dado mucha rabia presentarme a concursos en los cuales, al final, lo que estás haciendo es, no es un pastel, no es una tarta. Lo que estás presentando es una figura de Porex. Claro. Y así cualquiera. ¿Qué quieres que te diga? Entonces, yo en eso he sido muy de esto. Y como no me gustaba hacer trampas, pues la sirena era comestible, que hasta había... Ay, esto es un salseo que os voy a contar ahora. Que le hice... ¡Chas! Yo no sé si te acordarás, pero creo que fue el novio de la que ganó en Sabor, o el marido... Algo sí me suena. Que me dice... Porque él no sabía si yo la iba a cortar para competir también en Sabor. Y yo pensaba, claro que sí, cariño. A ver si te piensas que mis pasteles son solo bonitos. No, no. Lo que son ricos. Y entonces me decía como diciendo, ay, pues te imaginas que ahora lo cortas y no es... Como diciendo, sí. ¿Sabes? Y cuando fui a cortar mi pastel, lo miré así como diciendo, para ti. Mira lo que me ha salido. Uy, voy a apagar la calefacción. Tenía frío en el cuerpo, pero un frío hoy que no, y ahora estoy. Dale, apaga aquella allí. Voy a apagarlo. Que ya está la Sellés. Ya ha venido la Sellés. ¡Ay, que se pare el mundo! Pues hemos visto el remake, la puerta. Ah. Mirad a quién tengo aquí, amiguetes. ¿Quién es el mimadico de la casa? ¿Y quién se está poniendo celosito ahora mismo? Ay, ¿el Ari se pone celoso? Mucho. ¿Eh? Ah, hola, Laura, ¿no? A veces sí, a veces no. Si coincide que habláis muchos a la vez, pues pasan muy rápido. Y si vamos cascando, a veces no leemos los comentarios. Pero era guapa. Pues hola, Karate Chris Renbukai o algo así. Ay, pues vimos West Side Story.
Mira, yo iba, yo es que a mí West Side Story es de las películas que más me gustan. O sea, ¿sabes eso que dices? Es imposible superarla. No puede ser. Y estaba yo, tenía mis reticencias, ¿eh? Mm. A pesar de ser de Spielberg, yo, ¿sabes aquello que dices? Hostia, es que siquiera igualar esto, es que a ver si me van a destrozar la película, ¿eh? Mira, mira, mira. No. Nada más empezar, yo estaba así. Y le hacía así al becario. Y es que además han respetado la película original. O sea, la han respetado totalmente. Han añadido cosas nuevas, evidentemente, ¿no? Pero es el respeto total hacia la película. Las canciones y todo son las mismas. Cambian algunas cosas y algunos detalles. Alguna parte, sí, si acaso claro. Para mejorar. Si acaso para mejorar. La película, la verdad, es que está muy chula. ¡Qué brutalidad! Sí que es verdad que nosotros no. Disfruté. Se pasó tan rápido que no abrí ni la bolsa de palomitas. O sea, es que no comimos nada. Yo no comí nada. O sea, yo acabo la película y digo, ya acabó la película. Son 2 horas y media. Más los anuncios. O sea, estuvimos casi 3 horas en el cine, ¿eh? Yo ni me enteré. Me dice Doro que si vale la pena hacer un remake. ¿No es lo mismo? Sí, no. Sí, no, porque sí, no. Es como... Ya te entiendo lo que quieres decir. O sea, si es igual... ¿Para qué lo hace? Yo creo que han mejorado cosas que con el paso del tiempo ya quedaban obsoletas en la película, ¿vale? Y había que cambiarlas. Sí. No voy a decir cuáles, pero el propio Spielberg dijo, a ver, esto había que... No había, en la película original, no había, creo yo, que la mayoría del reparto, ninguno era puertorriqueño. Creo que dos. Que habían dos. La Rita Moreno y no sé quién más. Pero entonces, claro, era como que ¿cómo vas a hacer una película de puertorriqueños sin que haya ni uno? Es que son cosas que son de lógica. Sí. Los remakes normalmente muchas veces... A ver, los remakes que hacen de películas de otros países, bueno, las intentan adaptar al país que van a hacer el... Es como cuando hacen muchos remakes de cuando les dieron por hacer... de películas de terror japonesas, las dieron por hacer en ¿qué, perdón? En Estados Unidos. A la Isabel. Marranos, darle like. Es verdad, que somos los sinvergüenzas. Yo siempre lo he dicho. Sinvergüenzas. Ay. Entonces, bueno, las intentan adaptar al cine americano y también, sobre todo, por un tema económico. Porque piensan, coño, si esta película ha triunfado, pues si la hacemos nosotros no va a triunfar. Y luego cuando hacen cosas como Vanilla Sky, que dices, la virgen, colega, que... caca de la vaca habéis hecho, ¿sabes? Y eso que era también los de Amenábar, ¿eh? Pero bueno. Mira, no me hables de Amenábar, que Abre los ojos es una de mis películas favoritas. Y mira, cuando la pilló Tom Cruise por banda, le hizo un destrozo, ¿eh? Pregunta sería, ¿Abre los ojos o Tesis? Ir diciendo. Abre los ojos. El tema es que yo creo que es más de pasta, cuando son películas de ciertamente más jóvenes. Pero cuando son clásicos del cine americano, es que los americanos tienen muy arraigado el tema del cine clásico entre ellos. Y entonces yo creo que muchos directores, como Spielberg o Spielberg. Ay, otro no también, sé. Pues yo creo que a veces dicen, pues me apetece hacer esta película. O sea, la hacen muchas veces porque dicen, porque es que me apetece hacerla. Porque es un clásico del cine americano. Y yo creo que a lo mejor con otras películas no se atreven. Las películas en blanco y negro, Casablanca... Yo creo que todavía no se atreven a hacerla. Hasta ¡ostras! Que... Es que ¿cómo mejoras Casablanca? Claro. Ahí tiene que haber un productor que tenga unos huevacos enormes y diga, yo me atrevo a produciros Casablanca, uno encima del otro, y hacéis un remake. Pero, ¿verdad, bueno. Noelia Poley, que Abre los ojos es una obra de arte? Pero claro, Abre los ojos de Amenábar. No Abre los ojos de Tom Cruise. No, eso es Vanilla Sky. Vanilla Sky. Qué horror de película, por Dios, qué mala. Es que, mira, para hacer un remake de una película, o la mejor, bueno, ya no te digo mejorarla, o haces algo muy decente, o no lo hagas. No, pero cuando son películas que son tan buenas, o la haces muy buena, o no la hagas. No es para hacer la decente. Ay, caramelito, lo que el viento se llevó. Buah. ¿Os imagináis ahora con lo que el viento se llevó? Fliparía. Con la tecnología que fliparía. Hay ahora. A mí me hacen ahora un remake que valga la pena, ¿eh? Porque tiene que ser algo como esto. ¿Qué es eso? Tiene que lo coja Spielberg, por favor. Dios mío, te coge Spielberg lo que el viento se llevó, Dios mío. Como haga una obra de arte como con West Side Story,
Yo puedo salir de ese cine faltándome el aire. Es que mira, yo... habiendo guerras como hay en esa película, lo suyo sería que le hiciera Tarantino. No, Spielberg. Y la reventara ahí. Venga, sangre por un tubo. Yo os digo una cosa. Madre mía, lo que me acabáis de decir, ¿eh? Porque ahora no voy a parar de pensar que ojalá... Que ojalá hagan la película de Lo que el viento se llevó. Es que Lo que el viento se llevó hicieron segundas partes en series. Nada. Para mí no estuvo tampoco bien tratada. Sí, o sea, sí, muy alto nivel. Fue como muy... Sí, está muy, muy alto. Está el listón altísimo. Pero te digo una cosa. Yo creo que si la pilla Spielberg y te hace algo como lo que ha hecho aquí... Es muy... Yo puedo salir llorando de ese cine, ¿eh? Porque con West Side Story yo lloraba, pero lloraba no por la historia, que me la conocía y me la había visto 50.000 veces, sino de la emoción de estar viendo lo que estaba viendo. Es que yo estaba así, pero contenta, yo estaba feliz y era el becario. Y cuando empiezan... Han cambiado esa escena. La han cambiado. Bueno. Déjala ahí, no digan más. No voy a decir más. Me gusta más la de la película original. A quien le gusta... A quien le guste esa película puede ir tranquilamente al cine sin miedo, que seguro que le va a gustar, ¿eh? Ya te hace... No, porque solo le queda una película a Tarantino por hacer. Solo le queda una. Que esperemos que sea su obra cumbre. ¡Ay, la vida es bella, Isabel! ¡Qué bonita! Esa es peli de reír y llorar al mismo tiempo en el... The West Side Story, que hemos visto el remake. El remake. ¡Qué brutalidad! ¡Qué brutalidad! Están de moda de nuevo los VHS, ¿en serio? Madre mía, pero que están pagando $30.000 por el VHS de La Sirenita. Puede ser verdad. Perfectamente. Pues mira, Noelia. Pues perfectamente que puede ser. Pagaban 2.000 euros por, vende los que por, tengas. Por el Sony Ericsson. Sony Ericsson de etapa, hasta hace unos años, pagaban 2.000 euros. Pero tenía que estar en perfecto estado, lógicamente. ¡Qué fuerte! Pues, jolín, que vaya tela. Mira lo que dice Anita, que tiene un montón. Pues te paga la hipoteca, Anita, te paga la hipoteca. Anita, la hipoteca entera no lo sé, pero un buen pellizco... Pues madre mía, pues que se vayan corriendo al... Que se vayan al mercado de San Antonio. Que a mí me parece que todavía venden VHS, ¿eh? Sí, sí, venden. Es que hay gente que tiene VHS. Sí. Porque te digo una cosa, hay gente que es coleccionista de películas y hay películas que nunca llegaron a pasar a DVD. De hecho, yo esta... ¿Cuál? Esta concretamente. No, esta no es. No, pero pues esto es un vinilo. Ya, pero es una película. Leñe, los cuentos asombrosos. Sí, ah, sí. Vale, pues esta en concreto, porque salieron varias y tal y cual, no es tan DVD. Entonces he estado buscando en un montón de sitios. Y no la he encontrado, yo creo que es que porque nunca lo llegaron a sacar. Puede ser. Entonces estará en VHS, pero yo no tengo VHS. No está en VHS, ¿cuánto me darán? ¡Buah, Anita! Pide lo que quieras. Yo la verdad es que si quiero ver según qué películas, me tengo que comprar un vídeo ahora. Es productor y valen pasta, ¿eh? Si ya valen pasta... Hombre, pues eso es lo que están diciendo, claro. Que valen un pastón. Dice que una puchi que se llega muy tarde, 35 minutos tarde. Y más te vale que encima por llegar tarde le hayas dado al like, ¿eh? Si no, me voy a mosquear. Voy a poner todo enfadado. El perri está enfadado. No, uy, déjalo. Si es que decir la palabra esa... Está enfadado porque encima él es el protagonista de los vídeos y os he enseñado a Conegi. Hola. Está enfadado. Póngase un poquito más para aquí si quiere. Así estamos un poquito más tentados. Seamos profesionales, por favor. Dice, te tienen que dar un pastón encima de una boda. Mis padres todavía tienen el vídeo y ponen películas en VHS. Sí, a mi peque, claro. Estaba muy chula. Sí. Aparte, lo bueno que tenía es que si te quedaba enganchada, cortabas, pegabas con pinta uñas, transparente y tira. Era todo más fácil. Dice, es como los ordenadores que ahora los hacen sin disquetera. Y la tía, ¡ay! Pero Laura, ¿por qué dejaron de hacerlos con disquetera? Porque empezaban a sacar el puerto USB. Pues me parece mal. Sí. Porque venían. ¿Eso no molestaba ahí? No. ¿Qué molestaba la disquetera y al lado del portátil? Ya, pero mira. La disquetera la tienes que comprar aparte. Yo tenía ahí mi portátil con la disquetera. Cogía, ponía los. Es que era una maravilla. Y ahora, ¿sabes lo que pasa con esto del puerto USB? Que falla más que una escopeta feria. Pero mucho.